Hola amigos, bienvenidos, pasen adelante. Bueno amigos, les doy una cordial bienvenida a todos y el día de hoy quiero compartir con ustedes el House Tour, un tour completo por mi casa decorada de primavera. Muchos de ustedes que me conocen ya del canal de vlogs conocen todas las partes de aquí de mi casa, pero he hecho algunos cambiecitos, así es de que quiero compartirlos con ustedes para que tú te inspires también. Vamos a comenzar. Comenzamos amigos aquí en la parte de la entrada. Aquí hicimos un cambio hace como un mesecito. Pusimos un marco de madera. Queríamos dejar la madera así en un tono natural sin ponerle barniz y nos encantó el resultado. Pero de todas maneras, cualquier cambio que hayamos hecho recientemente, yo les dejo los videos aquí al final o si no abajito en la cajita de descripción. Vamos a continuar entonces aquí en la parte de la sala. Aquí en la sala amigos, hace ya unos, yo diría como desde febrero, quise incorporar el color rosa y amigos, muchas personas me han dicho, Sandy, el color rosa es muy femenino y yo creo que el color rosa no tiene así como un género masculino femenino, así es de que me atreví más que nada porque a mi esposo le encanta, ¿verdad mi amor? Sí, a mí me gusta mucho. Entonces era un sueño, amigos, por eso les estoy compartiendo este video, porque yo quería ponerle unos tonitos de color rosa a toda la casa, así es de que aquí se van a deleitar con este color. Por aquí fue donde hice uno de los primeros cambios, puse unas decoracioncitas nuevas por acá. Me encanta este espacio, amigos, porque aquí en esta área no tenemos televisión y eso es un plus, porque nos gusta a veces charlar, tomar el té, el cafecito, y aquí esta área la disfrutamos mucho para eso. Ahora vamos a seguir aquí en la parte de la chimenea. Si recuerdan, los jarrones azules que tenía en el centro de la sala, los puse aquí arriba con otro jarroncito un poquitico más pequeño. Y al otro lado de la chimenea puse unos candelabros, también una copa y un jarrón con algunas ramas. Aquí en la parte de la chimenea tengo un candelabro, que este es de metal para cuatro velitas. Y al otro lado tengo una corteza del árbol con unas ramitas verdes. Ahora vamos a continuar aquí en el área del comedor, que allí también hice algunos cambios. En la parte de la pared pusimos un cuadro tallado de madera muy lindo. Quería dos de ellos, pero en realidad, amigos, solamente ahí en la tienda que fue en Burlington, solamente había uno de estos. Habían muchísimos, pero eran diferentes todos, así es de que lo tendré que buscar. Pero aquí en esta parte del comedor, amigos, puse un ginger jar. Este ginger jar son unos ginger jar modernos. Este lo compré en la tienda City Furniture aquí en Miami. Yo les mostré un video. A mí me encantaron porque yo tengo uno más pequeño, pero es un ginger jar clásico, de los que son así como más redonditos, muy lindos, y estos son el como el último modelo que ellos sacaron. Igualmente tiene su tapita, lo puedes poner la tapita a un lado y ponerle flores, pero quise decorarlo así y me encantó.
También me gusta mucho ponerle caminitos de mesa de vez en cuando, porque creo que le dan así como un toque muy elegante. Vamos a continuar con el área de la cocina. Aquí en esta parte, amigos, para las personas que no me conocen, esta cocina anteriormente era de un color café caoba. Estaba un poquitico más oscura, se usaba en aquel tiempo, pero hace como un año y medio mi esposo la pintó de color blanco y a nosotros nos encantó. Se ve más espaciosa, más grande, más limpia. Y nada, amigos, aquí lo único nuevo que hemos hecho es las repisas que hizo mi esposo, igual en madera, las dejamos así, madera natural, que se está usando tanto y se ve tan bonito y uno las puede decorar. Y nada, amigos, la estación del café, que tanto me gusta a mí decorar y que a ustedes les gusta ver, la estación del café, unos dulcecitos, las frutas. Y amigos, también puse unas servilletas en color rosa, también una toallita en color rosa, unas en blanco y también un poquitico de azul para continuar así también con los detalles rosa y azules. Seguimos por acá, por este lado, que esta pequeña área, amigos, ha sido decorada de diferentes formas. Tuve un escritorio ahí, también vivió un pajarito con nosotros como 5 años, pero ahora mi esposo quiso poner unas plantas y también puse un espejo de sol. Aquí en esta parte de la cocina tenemos un comedor, que es el comedor de diario, el desayunador. Esta parte la usamos muchísimo más. Y aquí también quería poner decoraciones así que fueran en tonos azules oscuros y un poquito de rosa. Y como es la primavera, entonces puse también un conejito. Y también decoré las repisas. Antes de continuar, quería enseñarles nuestra otra mascota. Es un lorito, es un cotorrito del sol. Make you feel like you're safe, 'cause all I need is just someone like you, someone like you. Aquí en esta parte es un corredor que da a la sala de televisión y también al baño, pero estas dos áreas no las decoré porque necesitan ser remodeladas, están muy viejitas, así que yo les voy a traer esos videos a lo mejor más adelante. La habitación que tengo en la parte de acá atrás, esta habitación era de mi hijo y después la convertimos en habitación de huéspedes y actualmente hicimos aquí la oficina para mi esposo y para mí. Y también la decoré un poquitico con color rosa, pero solamente mi escritorio. Bueno, y este sofá es un sofá pequeño, pero nos encanta porque a veces nuestros hijos vienen a casa y se ponen a charlar con nosotros y nos ponemos a tener un momento con ellos, así que por eso fue que lo tenemos acá. Este de aquí es el escritorio mío. En realidad no me gusta poner muchas decoraciones aquí porque a veces uno de los papeles haciendo trabajo necesita pues espacio. Y aquí a este otro lado pues está el escritorio de mi esposo. Ustedes se preguntarán por qué tenemos tantas pantallas y es porque las necesitamos para nuestro trabajo. Ahora entonces vamos a continuar con el segundo piso. Someone like you.
Vamos ahora entonces al segundo piso y en esta parte de las escaleras también tengo decoradas las paredes. Tengo este cuadro que es de espejo alrededor, muy lindo, también en color rosa, fucsia. Y aquí en esta parte, amigos, de las escaleras, tengo decorada la pared con muchas fotos y muchos recuerdos. Esto es algo que ya no se usa tanto, pero mucha gente me preguntaba por esto. Yo lo hice hace como unos 3, 4 años atrás. Y yo lo único que les puedo compartir es que si van a hacer algo así, traten de que los marcos sean iguales y los colores también, o al menos de dos colores, para que se le vea más limpio, más bonito y menos fotos. Yo tengo que remodelar esta parte, ya también les iré a compartir después eso. Tan pronto como suben las escaleras, hay un área muy pequeñita, pero aquí duerme nuestro perrito, nuestra mascota Joelito. Y en el segundo piso hay 3 habitaciones y 2 baños. Esta habitación de este lado está en remodelación, pero total. Este es uno de los videos que le voy a sacar muy pronto. Y a este otro lado es la habitación de nuestra hija. Así que vamos a continuar primero en esta parte. Esta habitación, amigos, es totalmente hecha de material reciclable. Es hecha de puros pallets. Esta la hizo mi esposo porque a ella le encanta la naturaleza, a ella le encantan las plantas. No quise, amigos, incorporar plantas naturales acá porque los muchachos a veces no toman cuidado de eso. Así que le puse solamente sus plantas artificiales. Ella quedó encantada con esto y nada, los toquecitos en rosa también. Incluso ella compró una silla en ese tono rosa. Continuamos aquí con el baño. Este es un baño pequeño, es el baño de mi hija ahora, pero anteriormente pues lo compartía con su hermano y también puse unos colores rosa aquí en la parte de la toallera. Puse una toalla rosadita, también un jarroncito por acá, que este lo hice aquí en el canal ya hace mucho tiempo. Y en las repisas, amigos, también puse un poquito de dorado, de rosa, pero amigos, este es como para poner anuncios, quería poner primavera y todo y no tuve ni tiempo, se me olvidó imprimir algún papelito. Este también lo hicimos aquí en el canal y como a ella le gustan mucho las cosas de madera, por eso fue que quise incorporar esto acá. Vamos a seguir entonces con la habitación principal. Got nothing left to lose. You said you fall with me. No matter how far it goes, down deep and under. Aquí en la parte de nuestra habitación también decoré con un poquito de color rosa. En esta esquina tengo 2 sillas con una mesita y también pusimos un jarrón que tiene un poquitico de color rosado. Pero amigos, en este lugar nos encanta charlar, tomar cafecito y muchas de esas charlas las comparto con ustedes. Yo tengo otro canal que se llama Savvy Sandy Family Vlogs, así que los invito, los espero por allá. Aquí en este lado tenemos esta mesita, que esta mesa en realidad, amigos, era un armario grandísimo, ocupaba mucho espacio, se veía la habitación más pequeña y mi esposo le hizo una transformación y se ve muchísimo mejor y más moderna. Acá para este lado dejé las mismas decoraciones en las mesitas de noche, solamente añadí una que es como un jarroncito tipo copa. Lo puedes usar para poner flores y si no para alguna velita eléctrica. Sobre la cama puse unos cojines en color rosa peluditos, muy bonitos. Aquí una cobija también color rosadito. Una canasta con un cojín. Todos estos toquecitos, amigos, les dan a las habitaciones así como un poco de elegancia. Se ven súper lindos.
También lo mismo pasa con las bandejas. A mí me encanta decorar con bandejas porque también le dan así como ese glamour y son muy funcionales para los domingos, el desayunito, tomarse uno el cafecito y subirla y tomarlo tranquilo. O si no, para trabajar uno en la computadora también de vez en cuando que necesita uno trabajar ahí. Aquí a este lado le puse yo aquí a mi esposo una plantica y me gusta mucho porque es un poquitico rústica, tiene esta macetica, es de cemento, se ve súper lindo para darle también ese espíritu como de primavera y la transición de verano. Aquí en la parte del baño también hicimos una transformación total. Creo que fue de las más recientes, ¿verdad? Sí, fue hace poco, no es Como a finales realmente del no año hace mucho, pasado. sí. Pero aquí, amigos, quisimos incorporar más los colores claros, blancos. Entonces, en esta parte pusimos un tocador y también pusimos una repisa muy linda que mi esposo me hizo con un cajoncito lo más de lindo. Este tocadorcito es de la tienda IKEA. Aquí para la parte del vanity, los marcos y todo era de madera oscura. Quisimos pintarlo de color dorado y la parte de abajo, que son los cajones y las puertas, las pintamos de color blanco con las manillas de color dorado. Queríamos darle un toque un poco elegante y no solo eso, sino que se viera más moderno, más claro, más bonito y a nosotros pues nos encantó el resultado final. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final. Siempre comparto con mucho cariño para todos ustedes. Así que recuerda regalarme un like antes de irte. Bendiciones a todos y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!